Es solo una pesadilla, ¿sí? Todo estará bien. Cuando te levantes mañana, todo estará bien. Ahora duerme. ¿Nino? ¿Nino, eres tú? Muy bien. Estaban todos allí. Sí. Gracias. Ya está. Hablaba por teléfono. Arriba, por favor. Cállate. Gustav, zapatos. Vamos. Y también tu chaqueta. ¿Qué pasa? Cuélgala. Pero la usaré enseguida. Igual debes colgarla, ya lo sabes. Muy bien. Estoy harta de ser la mala. ¿Por qué debo regañarlo siempre? Estamos juntos en esto. ¿Verdad, Dino? Hola, Dino. ¿Qué? Siempre les digo yo de limpiar su habitación, de hacer su tarea. Claro, estamos juntos en esto. Gracias, Dino. Basta con eso. Lo odio. Si te dijera que se está acabando el mundo, tú seguirías silbando.
Como cuando el refrigerador me aplastó el pie, ¿recuerdas? ¡Hey! ¿Cómo están? Hola. ¿Nos vamos? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Una enfermedad infecciosa atacó el hogar de ancianos de Solgarden en Sorgenfree. 8 residentes están en estado crítico y fueron hospitalizados. Cariño, vamos. Dino, ¿por qué conseguimos esa licencia de casa? Dime, te encantaría. Te levantas temprano, bebes un poco de café y luego sales al amanecer. Yo prefiero la carne envuelta en plástico. Los del supermercado, ellos también madrugan. No es la carne, es la casa. Es la prisa, la emoción que sientes. ¿Ya te mudaste al desierto? Aquí tienes. Para mí, gracias. ¿Me das una cerveza? Sí. Gracias. No creo que esté respirando. ¿Quién? Estaba viendo la televisión. ¿Quién? ¿De quién habla? Sí, ¿qué ocurre? Dice que alguien no está respirando. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Congestión número 8. Sí. Sostén esto. Bien, entonces me dijo congestión 8. Congestión 8. Gustav, llama a una ambulancia. Iremos a ver. Solo ayer salimos para un paseo. Sí, nada estaba mal. Sí, entiendo. No se preocupe. Dino irá adentro a ver. Nosotros esperaremos la ambulancia afuera. Sí, me parece bien. Sí, tranquila. Sí, sí. No estaba. Dijo que su esposo estaba tendido allí con la cara azul. ¿Por qué estaba azul? Es solo una expresión. Porque estaba muerto. ¿En serio? No, no está muerto. Es probable que la anciana olvidara que su esposo estaba en la cama roncando. No, los paramédicos no lo encontraron en ninguna parte. Tal vez olvidó que fue de paseo. La mujer parecía un poco ausente. No, no. No estaba en absoluto senil. Ella dijo que cuando lo tocó, él estaba frío. ¿Por qué estaba frío? Porque estaba muerto. No, nadie está muerto, ni nadie está frío. Es solo que el anciano fue a la tienda a comprar jarabe para aliviar su tos y nada más. ¿No es así, Dino? Sí. ¿Verdad que había salido? Sí, sí. Fue a comprar un jarabe y una crema para las arrugas para su fea esposa. También fue a comprar un enjuague bucal para su mal aliento. ¡Oh! ¡Me estoy convirtiendo en el monstruo de las cosquillas! Y te... Thank you.
Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Es que somos vecinos y pensé que sería lindo saberlo. Me llamo Sonia. Gustav. Soy Gustav. Bien, Gustav. Adiós. ¿A dónde vas? Voy a recorrer este basurero. ¿Tienes suerte? ¿Cómo? Puedo llevarte a recorrer este lugar. No tomará mucho. ¿Y bien? ¿Qué dices? Continuando con las noticias, según las últimas informaciones recibidas del Servicio Meteorológico, se espera tiempo bueno y estable para toda la región, con una temperatura máxima estimada en los 18 grados, unas mínimas de 14, y el cielo está... ¡Ahí estás, Ninus! Ven aquí. Oeste, se esperan algunas lluvias para mañana. ¿Tienes hambre? La noche, probablemente el cielo... ¿A dónde vas generalmente? Me gusta ir al lago a pescar. ¿Pescar? Sí, de vez en cuando. Generalmente me gusta escuchar música, fumar y beber. Qué bien. ¿Quieres uno? Gracias, pero prefiero sin filtro. Muy bien. Ten. Gracias. ¿Tienes binoculares? No. ¿Está bien? Tranquila. Es solo un animal. Vamos. Vamos a ver. La policía y las autoridades sanitarias establecieron una zona temporaria de control y se les pide a los ciudadanos no traspasar los siguientes límites. La intersección de las calles Frederick Laslett y Claudio Butler, la zona norte del río y la zona que se encuentra entre Sondefree y Virum. Las autoridades sanitarias dicen que no hay causa de alarma. En caso de enfermedad o malestar, dirigirse de inmediato al hospital o consultar a su médico de cabecera. Pero es importante que llamen a esta línea de emergencia, 1819. Repito, 1819. ¿Mai? ¡Gustav! Tienes que ser una niña buena. Siempre tienes que obedecer. ¿Mai? A tus padres y estudiar mucho. ¿Mai? Ven. Ven adentro. Vamos, entra a casa. Vamos, vamos a ver la televisión. Déjame, vamos, obedece lo que déjame, te digo. Obedece lo que te digo. Vamos. Déjame. Entra. Este es un aviso de emergencia. La policía pide a todos que abran paso para un convoy de emergencia que se dirige a Sorgenfri por la autopista. En caso de malestar, no llamen al 911, sino al número especial de las autoridades sanitarias. Les rogamos que permanezcan en sus casas. Gustav, mira. Decirnos a dónde vas. ¿Por qué? ¿Cuántos años crees que tengo? Eso no es lo que importa. Hay un brote epidémico. En lo que menos debes pensar es en hacer un picnic. Es que no lo sabía. Es por eso que debes decirnos a dónde vas. ¡Al diablo!
Tú nunca me escuchas. Sabes, aunque tú no creas en el hada de los dientes, seguro que ella cree en ti. Así que es mejor que mires debajo de tu almohada mañana. Sé que eres tú, papá. ¿Qué? ¿Cómo que soy yo? Tú pones dinero debajo de la almohada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo no puedo volar. No terminamos. Yo sí. Apenas comiste. Ese es un hermoso. ¿Acaso es un crimen? Oye, claro que no, no. Hijo, no es un crimen. Tu madre. Gustavo, espera. ¿Sí? Hola, ¿puedo entrar? ¿Nuevo juego? No. Parece muy violento. Sí, es como en las noticias. Solo que no es real. Juegas demasiado. No tanto como tú miras televisión. Sí. Y entonces todos fueron al bosque. Toda la semana jugaron y se divirtieron. Hagámoslo de nuevo, dijeron sus padres. Y todos vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Ahora a dormir. ¿Mamá? Sí, cariño. Espero morir antes que tú. ¿Por qué lo dices? No quiero verte azul y fría. No, mi amor. No digas eso. Tal vez ninguno de nosotros muera. Los científicos están investigando una píldora que nos dé la vida eterna. ¿Y si no la hacen a tiempo? Lo harán, cielo. Basta, Pusher. Puedes parar, Pusher. 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 Hola. Thank you.
Klaus, ¿eres tú? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vuelva adentro! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Retroceda, si no... ¿Si no qué? ¡No me amenace! ¿Cómo se llama? ¡Vuelva adentro ya! ¡Vamos! ¡Adentro! Un plan de emergencia fue lanzado en la región de Sorgenfree después del brote de virus que causó un número aún no determinado de víctimas y de personas infectadas. El Instituto Nacional de Salud está en estas horas intentando identificar el virus con la ayuda de especialistas de la Universidad de Copenhague. ¿Por qué no dicen cuántos murieron? Es algo habitual por parte del gobierno. En los años 80 se derrumbó una tribuna en un estadio. Como resultado de la estampida, murieron muchos aplastados. Si se quedaban quietos, habrían sobrevivido. La policía quiere evitar el pánico. Pero si esa tribuna se derrumbó, tenían que correr para no morir aplastados. Sí, Gustav, mejor tratemos de concentrarnos en lo positivo, ¿sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, estar juntos. Primero humedezca manos y muñecas antes de distribuir el jabón en forma uniforme. Lávense completamente durante al menos 15 segundos. Recuerde lavar las yemas de los dedos, los pulgares y el dorso de manos y muñecas. Enjuague el jabón y frótese las manos hasta secarlas. La higiene de las manos es el mejor modo de evitar la contaminación. Si alguien enferma, llame al 1819 para comunicarse con la línea sanitaria. ¡Alto! ¡Detenga el auto! ¡Retroceda ya mismo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!
boca. ¡Ábrala! Gracias. Siguiente. ¡Abre tu boca! Terminará pronto, cielo. Muy pronto. Y nos iremos de vacaciones, sí. ¡Siguiente! Ay, vamos. No tardará mucho. Vamos, tranquila. ¡Sí! ¡A la ventana! Vamos, contaré hasta tres, ¿sí? May, vamos. Tranquila. Cariño, tranquila. ¡Dense prisa! May, ahora. Un hospital de campaña provisorio fue establecido en Sorgenfrid. Christian Andersen, profesor de epidemiología, está a cargo del operativo de salud en el hogar. Estamos en contacto con los mejores especialistas del mundo. Tenemos la capacidad para recibir a cientos de pacientes si fuere necesario. ¿Cuántas personas fallecieron hasta ahora por este virus? No puedo decirlo. ¿Tendremos una cura para esto? Bueno, hasta ahora no tenemos un tratamiento específico. Por respeto a los pacientes y a sus allegados, no mostraremos imágenes de los mismos. Ana, por última vez, no estoy infectado. Suéltame, suéltame. Déjame. Ana, Ana, tranquila. Cierre la puerta y vuelva adentro. ¡Déjeme salir! ¡Cierre la puerta! ¡Déjeme salir! ¡Adentro! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ana, aléjate! Mira esto, aquí tienes. ¿Dónde está May? Aquí. ¿Ah? Sí. Papá, ¿me estás filmando? Claro. ¿Cómo es esto? Fue malvado de mi parte. No sabía que filmabas. Fue malvado de mi parte. ¿Todos felices de nuevo? No. Sí. Bien. ¡Cuidado! ¡Vamos bien al agua! ¡No! ¡Eso es! ¡No está! ¡Vamos! Tranquila, tranquila, sí. Sí, un momento. ¡Ya voy! ¿Solo eso? Ya está. La investigación del virus ya lleva aproximadamente casi un mes y aún no se ha logrado resultado alguno. Las pruebas
pruebas ahora están siendo examinadas en los Estados Unidos. Especialistas del Centro Ruso para Control de Enfermedades, Vector, establecieron un laboratorio móvil en las cercanías de Sobyansky. La zona de exclusión fue ampliada para incluir a la ciudad cercana de Virum y tal vez la ciudad de Lincoln, que ha llegado a la lista. La autopista 201 permanece encerrada. Tanto la salida como la entrada a la zona de exclusión están totalmente prohibidas. Muchas personas no tenemos gas. Ingresar a la zona de exclusión, pero fueron detenidas por el ejército. ¿Por qué se cortó internet? ¿No podemos quejarnos, Casper? ¿Es ese sonido de nuevo? Sí, si fuera solo de vez en cuando, pero ahora es todo el tiempo. Esto es insoportable. Esperan de nosotros. ¿Que nos quedemos tranquilos, sentados y esperando a ver qué pasa? El otro día escuché que... ¿Pero qué haces? Oye, hijo, ¿qué haces? Están allí otra vez. ¿Qué? Sacaron a alguien a los golpes de la casa de Sonia. Te dije que cerraras ese agujero. Pero tienes que escucharme. Yo creo que estás exagerando, Gustav. Es una locura. Sí, estoy seguro de que tienen Gustav. ¡Gustav! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¿Qué pasará, Gustav, con Sonia? ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Gustav. ¡Déjame salir! ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? No, no podemos hacer nada. Hijo, no podemos hacer nada. Piensa en nuestra familia. Piensa en tu madre y en tu hermana. No podemos hacer nada, Gustav. Thank you.
¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Más rápido, vamos! ¡Más rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! Ana, se van. Ana. Ana, ¿me escuchas? Se acabó. Ana. ¿Gustav? Gustav, ¿dónde estabas? Lo vi todo. Los soldados matan a los pacientes. ¿Qué? Los llevan a la escuela y los matan. ¿Por qué los matarían? No lo sé, pero vi a los soldados hacerlo. Los están matando. Lo que dicen en la televisión es mentira. ¿Podemos entrar? Ella es Sonia. Y su mamá. Gustav dijo que podíamos entrar. No pueden entrar. Es mejor que cada familia se quede en su casa. Eso es lo que dicen. Si nos quedamos adentro, todos estaremos más seguros. Esta es toda la comida que nos queda. No tenemos más. Compartamos lo que tenemos. ¿Y si están infectadas? ¿Y qué tal si vienen por nosotros? ¿Por qué ellas están aquí? ¿Acaso tú te volviste loco? ¿Por qué haces esto? Su esposo enfermó, enloqueció y la arrojó por la escalera. ¿Qué quieres que haga? Lo lamento, pero si no están infectadas, deben largarse y volver a su casa ahora mismo. Está bien, ve y díselo tú. No, ¿sabes qué? Ese es tu trabajo. Y dime si fuera al revés, si Gustav y Mai estuvieran solos. Pero no lo está. Podríamos ser nosotros. Eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? No podemos ayudarlas en este momento. ¿En qué momento vamos a ayudar si no es en este momento? No podemos dejarlas solas. Deben irse ahora mismo. No las podemos largar a la calle. Hola. Ten. Gracias.
es eso? Fue mi papá. Él la atacó. Fue como si se volviera loco. Bueno. Nos vemos mañana. Sí, que duermas bien. También tú. Papá, entramos todos en el auto. Vamos a esperar. ¿A qué? ¿A estar infectados y que nos maten? Esperaremos, Gustav. ¿Tienes miedo? Sí, sí. Hola. ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere? ¡Váyanse de aquí ahora mismo! ¡No tenemos nada! ¡Váyanse! Es Casper. ¡No abras! ¡Ábrame! ¡Gustav! ¡Cierra! ¿Qué sucede? Estaba por marcharme. Entonces, vi a alguien. Hice un disparo al aire para espantarlos, pero entonces me atacaron. Y disparé. ¿Qué querían? No lo sé. Cocina. Nos vamos ya. No nos vamos a ninguna parte. Di a papá que busque los boletos y empaque nuestras cosas. Mamá, estamos en casa de Gustav. Vuelve a dormir.
Cuando logré llegar a la autopista, la habían bloqueado. Era un caos total. Lo peor fue esa niñita en medio de la multitud. Todos la atacaban. No pude hacer nada, tuve que huir. Tenemos que dormir. Tomaré el primer turno. ¿Cómo está tu madre, Sonia? Está mejor. Oh, el sol es rojo, mamá. Y el bosque es oscuro. Ahora el sol se puso, mamá. Y volvió la noche. El zorro está fuera, mamá. No debemos dejarlo entrar. Por favor, siéntate a mi lado, mamá. Y déjame oírte cantar. Mamá. Oh.
Ninos. ¿Vieron a Ninos? ¿No? Los conejos siempre encuentran el modo de escapar. Sí, un amigo mío tenía que comprarle a su hijo un conejo todas las semanas, porque siempre escapaban. Cariño, cuando todo esto termine, iremos a buscar dos nuevos conejos. Pero yo solo quiero a Ninos. Salgamos de aquí. Sí, pero primero hay que explorar la zona. Dos de nosotros alcanzarán. Iré yo. ¿Y tú, Ana? ¿Quieres venir? Yo... Iré yo. No, Gustav, iré yo. Yo iré.
¿Cómo? Uno. Dos. ¡Abajo! Mai se fue. No la encuentro. Quédate aquí, Sonia. ¿No vieron a mi novio? Un hombre nos atacó. ¿No lo vieron? ¿Lars? ¿Lars? ¡Lars! Cierra la boca. Thank you.
La caja. No habla en serio. Dame la caja. Tengo dos niños en casa. No tenemos nada. ¡Dame esa maldita caja! Ninus. ¡Ninus! Ninus. Elna, ¿has visto a Ninus? ¿Lo viste?
Déjame a solas con ella. ¿Por qué? Se volverá uno de ellos. No. No. Hazte un lado, Pernil. Vamos. Nino. 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 Nino, no. ¡Aléjate, Pernil!